Ok, gente, vamos para top 4. Tenemos WWF, Tama, y que gana de aquí le toca con Ike, que gana de aquí le toca a Chucky. Vamos a ver aquí, tenemos un second wind. Y WWF en Losers Finals. Vamos a seguir aquí, por lo menos ahora, tratando de darle con el dash attack 79%. WWF. It's a little bit of a commanding lead, pero... Sí, placing en... Está más recuperando ese lead rapidito. Y esto puede ser un kill. Busca otro conversion. Parece que no pensó que el up smash podía matar. 135 en WF. A ver cómo se va a poder recuperar ahora. Guardó el segundo brinco por bastante tiempo. Y estos mix-ups del ledge. Bien fuerte. ¿Cuándo se va a recuperar? No sabe si se va a tirar por encima con el ledge. Oh, Gates of Hell. Yep. Y ahora fuera del stage. No, no llega. No llega. Ese ángulo que manda ese Gates of Hell es bien fuerte. O sea, personajes con malos recoveries no pueden volver de eso. Nope. Y again, estamos viendo la dificultad que está teniendo quizás Tama. Maybe el cambio hacia Mythras nada más que para poder recuperarse. And then you just go back to the Pyro. Definitivamente. Pero buen advantage state aquí de Tama. Consigue que WF tire un downer y lo punishea con forward smash. Un montón de por ciento. Bien, cuidado ahora, 96% back air. No tiene segundo brinco, ¿cómo va a poder recuperarse si no es con directional air dodge? Y el spike. Oh. Buenísimo, o sea, eso fue un advantage state de Tama. Y mató a WF completamente. Pero vamos a ver si WF puede hacerle lo mismo de respuesta. Oh, tratando de quitarle el electric, simplemente le empuja para atrás. Y Tama con el Photon Edge. Conde y yo aprendiendo algo every day. Por lo menos ella grita sus moves, así que no vamos a aprender los nombres. Que no se entiende casi lo que dice tampoco. Gente, cuidado con el laser, que no se lo vayan a castigar 79% solamente con un stock. Tama ya tirando downers. Consigue uno, pero el tech de WF lo salva. Y sin end. Pisando el juego. ¿Qué? Ay, qué leída del dodge, pero tremendo DI por parte de Tama también. ¿Sabes qué decían los casos? Just down to. ¿Ah? Eso no funcionó. Ahora sí. Gotta hit that electric. Pero wow, ese electric wind off es traspasó el down to. Ay, no puede aguantar. Sí, no. Ay, ¿qué va a hacer? ¡Ay! ¡Uy! 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 Tío grande aquí del WF. ¡Ya lo empató! Sí, ¡dándole el electric de nuevo! Pero, ¡agarre! Sí, Kazuya no se va en free fall. A diferencia de otros personajes, él tiene privilegio. Esto que tiene frame 7 jump, pero... Buen he stun. Needs it. ¡Ah, sí! Y ese rage life, y eso va a ser el primer juego de parte de WF. Él haciendo su WF with the surfer, dude. Yeah. Kawabunga. Kazuya Mishima. Kazuya Mishima. Y lo que hay es Fighter Pass 2 y Aiken. El Savior. Juego número 2. Nos quedamos a los Bastion, Pyre y Mythra. Vamos al completo run back. Stage, Mythra. ¿Eh? Voy a empezar con su Electric Wind Office. No consigue mucho. Ahora lo voy a defender ventaja. Oh, la stage con su. No sé cómo se llama, hace mucho. Tengo que buscarlo, no me acuerdo. Buen atento de parte de Tama. Consigue el command grab en la plataforma. Tama ya tirando moves. Oh, y consigue el downer a Upswell. Yep, missed the tech. Esto le va a costar el stock. Volvemos a Mythra. Sacarla lo más rápido posible. Va a yogurear el Kazuya. Buenísimo este advantage state de parte de Tama. No tanto porcentaje cada vez que le da a Kazuya. Gates of Hell. Pero está
está en otro lado del stage, eso no lo va a matar esta vez. Ha hecho un Cuffist, upbeat. Ahí no hay break, yo. Dale, dale de nuevo dash attack 72%. Obvi para recuperarse, tratando de conectarle con el spike, pero va a estar fallando. Obvi fuera de escudo. No. Va a ser un castigo de parte de todo. Tiene que tener cuidado, porque... ¡Ay! Esto le llega a dar. A tanto miedo. Otro. Jugándolo mucho. Backer 116%. No tiene segundo brinco, se supone. Y Obvi. Están fallando entonces el 2 frame down air, blazing end. Tratando de castigar a la Pyra. Ay, falla el up tilt, pero sí, vamos a darle entonces con backer. Sí, el porcentaje estaba un poquito muy alto para ese confirm. Ay, le dio. Ay, falló el confirm. Y el forward tilt va a estar dándole al Pyra. Ahora estaba con la ventaja, pero como el juego pasado, estas ventajas suelen a no durar mucho. Buen frame trap. No puede sí, bajar el piso. Tiene break. Consigue el edge. State. Sí. Uy, gets a fell. Yep, that's a stock. Dale un momento para atrás. Pyra está en play. Eso, tratando de entrarle. Yep, that's a stock. Type ahí un poquito demasiado arriesgado. Va a tener que empezar a buscar otra manera de poder entrar porque ya lo está usando mucho. Puede se salió un momento, pero ahora voy a tener a mi lado derecho el gran Hill. ¿Cómo estamos, Chopper? Estoy cansado, pero no es tu culpa. I get you, man. I get you. Final Destination ahora, Tama, Juggling, el Kazuya, hasta más no poder. Yendo a FD, which is pretty good for Kazuya, pero... It's very good for Kazuya. Pero Tama ahora está dando mucho de qué hablar, bajándolo ya. Vamos combo. Ay, no confirma. Dropping the combo y así Tama confirma un combo para él. Y para llevarse el primer stock. Tiene que tener cuidado cuando lo vaya a continuar jogleando. 1-2. 58% down air esta vez. 96 ya encima. Vamos, volvemos a la pera. Ah, WF en pretty bad spot. Ya le quitaron su segundo stock y... Tama, 96%, pretty good. You know, anytime, casi se puede tomar el stock, pero después de que pierde ese initial, después de que tenga, you know, se quede en ventaja de stocks, es un poquito difícil para Kazuya mantener esa ventaja, ya que en neutral, he suffers a lot. Yep, como estamos viendo ahora, Blazing End para 82%. No tiene manera para poder escaparse. Oh my god. This could be it if he doesn't drop the combo, but dropping the combo to the down air up smash from part of Tama, taking the game. Ah, bueno, entonces lo que va a hacer WF a ley de una para la eliminación. Recuerden que hay que. Gane de aquí, le toca con Ikin. El que gane esa, también después le toca con Chou Kyuken en Grand Finals. It's a pretty tall hill to climb. Viéndonos una vez más, juego número 4. También ahora Town and City. Pretty similar layout to Final Destination. Por un par de segundos, so it's still pretty good stage for WF. Es cuestión, you know, de poder adaptarse al game plan de Mifra y más importante, you know, try to get esos confirms and not drop them. Is what has been a detriment at least in the last set.
back air, es un zero to death. Very good from part of Tama. Playing so well this matchup. Getting hit by the electric. 73% dropping the combo. Dándole de momento, vamos a darle los jabsitos. 38% ya encima, te queda en la pared. Tienes que tener cuidado, evita el trip, pero no tiene segundo brinco ahora. He goes through con el foresight, that electric. Switches to Pyro. Pyro. Dale ahora. 6% of B saliendo por parte entonces de Kazuya. 106% en comparación a 115. The Rage Art, but he does not punish the trip. No lo agarra, es un stop. Por lo menos he wasn't scared of using it. Pero al principio parecía, después del trip, he was kinda adamant on using it, but ended up doing the Rage Driver for the stock. El problema que está teniendo es que Range de Tama le está dando un montón de leeway. A ley de un stock para eliminación, quedando cuarto lugar en el torneo. Pero un CWF puede encontrar la manera de poder interceptar o acercársele a Pyro y a Mythra. Not ledge, le pega con el down air to a forward tilt. Delay entonces con el laser. Blazing end nuevamente. Tratar de quitárselo encima. Osmash no va a estar conectando. 101% encima de Kazuya. Dos stocks. Luego de Blazing End. WF has been eating all of those downers and it's been taking a lot of mileage. The up B. Letting Kazuya at 129. The jab on the ledge won't be it. Kind of crazy to end the set. Un jab. The electric to up smash, but whiffing. The up throw from Tama and the down smash will be able to take the set. Cayéndole encima todo el tiempo. Queda eliminado.